Zorro espíritu, zorro inmortal, zorro de nueve colas. Todos ellos intentos de clasificar este inquietante animal nocturno, solitario y, según la mitología china, inmortal. El término más popular es el de Hu Li Jing, espíritu zorro, pero lo cierto es que este nombre puede llevar a la confusión. ¿Es distinto un espíritu zorro que un zorro normal y corriente? ¿Acaso son espíritus todos los zorros que vemos? Dentro de la mitología china existe una tajante certeza. Cualquier animal o cosa puede adquirir forma humana, poderes, inmortalidad o divinidad, siempre y cuando reciba la suficiente energía del aliento humano. Todos los zorros, pues, como animales que son, tienen el potencial de convertirse en Hu Li Jing. La única diferencia entre el animal y el espíritu será su edad. En realidad, los zorros en libertad tienen una esperanza de vida de 5 a 7 años, aunque en cautiverio pueden llegar a alcanzar los 12. En el pensamiento chino, con el tiempo todo adquiere un poder mayor. Así como un hombre con los años es más sabio o un vino más rico, el zorro, si vive lo suficiente, puede adquirir habilidades mágicas e inteligencia humana. Por este motivo, cuando un zorro alcanza entre los 50 y 100 años de vida, es capaz de transformarse. Con el paso del tiempo y la sabiduría precisa, el zorro podrá transformarse en cualquier tipo de forma humana, adquiriendo mediante este procedimiento la inmortalidad. Tradicionalmente pueden presentarse de tres maneras. La primera es con su forma animal, a veces con alguna cola de más. La segunda, como un zorro antropomorfizado, normalmente con ropa. Y la tercera, con forma y atuendo propiamente humano. Pero cuidado, aunque aparentemente no podamos encontrar diferencia con un verdadero humano, los espíritus zorro en esta forma cuentan siempre con algún atributo del animal, siendo estos generalmente la cola o las pezuñas. Además, se ha llegado a decir que la forma de la cabeza de estos espíritus al adquirir forma humana es siempre triangular. Se ha dicho siempre que los zorros almacenan el poder en sus colas, pues cuantos más años vive un zorro, más colas le van creciendo, hasta llegar al número de 9 colas. Esta afirmación es errónea. No es difícil llegar a esta conclusión, pues cuantas más colas tenía un zorro, mayor era su poder. Es cierto que el poder de un zorro aumenta con la edad, así como el número de colas también lo hace, pero ambas premisas no están relacionadas. Se han escrito historias sobre zorros de 1, 3, 7 y hasta 9 colas, pero nunca de los números intermedios. La cuestión ahora es, ¿cómo adquieren los zorros su poder? El que un zorro pueda adquirir apariencia humana no es baladí, pues es de esta forma como consiguen acercarse a su víctima y robarle así su fuerza vital. Generalmente se transforman en mujeres jóvenes y bellas para seducir a un hombre, que cae rendido ante su belleza. Algo equiparable a las femme fatale de Occidente, cuyas parejas se enamoraban de su aparente perfección. Los zorros, en su nueva forma, participan en encuentros sentimentales y eróticos con sus víctimas, debilitándolas para acrecentar su poder. Como hemos visto, a través de la figura del zorro podemos aprender sobre la relación entre el hombre y la mujer, así como la relación entre los humanos y la naturaleza. Existe una historia que se alza sobre todas las demás, la historia de cómo la última de las dinastías de reyes cayó por causa de la belleza de una sola mujer. Cuenta la leyenda que Dayi llegó a manos del rey Zhou de Shang tras tomarla como trofeo después de invadir el estado de Yousu, de donde ella procedía. El Fenshen Yanyi narra cómo la joven fue asesinada por un espíritu zorro de 1000 años, poseyéndola antes de conocer siquiera al rey, que cayó locamente enamorado de ella, tanto que este dejó poco a poco de atender los asuntos estatales para gozar de su compañía. No solo esto, sino que el rey pretendía hacer todo lo que estuviese en sus manos para complacerla. Como le gustaban los animales, construyó un zoológico de fantasía para ella. Para satisfacer sus curiosos gustos musicales, mandó componer música y bailes con coreografías de lo más obscenas. Montó fiestas a las que acudieron miles de invitados, fiestas en las que se podía disfrutar del estanque de vino y del bosque de carne, que también preparó en su honor. Poco a poco, Dayi pasó de ser una concubina más a tomar el papel de esposa. Todo era gozo hasta que llegó el día en el que una de las concubinas del rey protestó, pues no era normal la vida que aquellos estaban llevando. La respuesta del rey fue su inmediata ejecución.
No siendo suficiente, el padre de la concubina fue ferozmente castigado también, pues fue descuartizado y su carne fue servida como alimento a los vasallos del rey. Y es que el mayor placer para Dayi era oír los gritos de la gente bajo tormento físico, por lo que ella, junto al rey, pasaban los días y las noches torturando de las formas más crueles a la población del rey. De hecho, Dayi es conocida en el imaginario popular chino por la invención de un método de tortura de nombre Pao Lao. En él, un cilindro de bronce untado de aceite era calentado extremadamente. La víctima debía caminar entonces despacio sobre él, teniendo en cuenta que la superficie aceitosa hacía que los condenados resbalaran, cayendo sobre los carbones al rojo vivo que se encontraban bajo el cilindro y abrasándose vivos. Tanto el rey como Dayi presenciaban la tortura en la que la víctima, queriendo mantener el equilibrio, bailaba y gritaba en agonía ante ellos hasta la muerte. A día de hoy, se ha culpado a Dayi de la caída de la dinastía Shang al haber corrompido al rey Zhou y haberlo separado de los asuntos estatales para ejercer, en su lugar, un gobierno de tiranía, despotismo y terror. El desencanto con la nueva forma de gobernar del rey terminó en una rebelión popular que acabó con la dinastía Shang. A todo esto, Dayi fue exorcizada a causa del espíritu zorro que se había apoderado de su cuerpo y terminó muriendo. Desde la dinastía Tang encontramos escritos que identifican a Dayi con un espíritu zorro. Su historia ha servido como ejemplo clásico de la caída de un gobierno por causa de la inconmensurable belleza de una mujer. Se dice que los espíritus zorro femeninos, aquellos malvados, entablan relaciones principalmente carnales con un miembro del sexo opuesto para captar la energía vital de éste y así aumentar su poder, accediendo a un nivel de vida más elevado y satisfaciendo sus deseos más oscuros. Esto suele terminar con la debilidad física del hombre o incluso la muerte, pues en la antigua tradición china se decía que el hombre contaba con una fuerza vital limitada. Durante el período Ming, el espíritu zorro estuvo ligado al poder de la seducción, en este caso de una mujer a un hombre, llegando incluso a relacionarse con lo vampírico. Actualmente, el término Huli Jing es usado para referirse a una mujer que seduce a un hombre casado o con pareja. Así como en Occidente, la palabra zorra tiene connotaciones despectivas sin tener un pasado tan preciso como este. El hecho de que estos espíritus busquen un amante del sexo opuesto está ligado al principio filosófico y religioso del yin y el yang, que explica la existencia de dos fuerzas opuestas que se complementan. Así, el zorro, al ser una criatura de la noche solitaria, representa el yin, vinculado a la oscuridad, el frío y el principio de feminidad, mientras que la víctima, generalmente un hombre, representa el yang, asociado a la luz del sol, a la fuerza y al principio de masculinidad. Ambas criaturas de principios opuestos deben unirse para poder fortalecerse. Como nos dice el principio del yin y el yang, no hay un valor mejor que otro, sino que ambos habitan en cada idea, ser u objeto, conviviendo, para que la vida siga su curso. A pesar de que los espíritus zorro están ligados al yin y por tanto a la esfera femenina, a lo largo de la historia hemos podido encontrar testimonios literarios que explican la existencia de espíritus zorro masculinos. Estos testimonios narran historias que se pueden dividir principalmente en tres tipos. Están aquellas en las que el espíritu zorro se materializa en un hombre seductor que persigue a las chicas, terminando con la muerte del zorro a manos de un buen amigo o un íntimo de la víctima seducida. Las hay también de carácter homosexual, en la que el espíritu masculino seduce a un humano de su mismo sexo. Pero seguramente las más interesantes sean aquellas en las que el zorro se presenta como un animal bondadoso, que no necesariamente tiene que mantener relaciones físicas con los humanos, sino que se limita a forjar una relación de amistad, proporcionando ayuda económica, generalmente en forma de regalos, así como predicciones de futuro o ayudas en base a sus conocimientos farmacéuticos. Esta división, dependiendo de su naturaleza, permite derivar al espíritu zorro en dos vertientes. Por un lado, la de los zorros egoístas y malvados, y por el otro, la de los zorros altruistas y buenos. Pero además de esta división, muchos escritos tratan el tema de la venganza como un pilar central. La venganza, que se explicita en muchos de los cuentos tradicionales chinos, pretende justificar la mala acción del animal con la previa mala acción del hombre sobre el mismo, llegando este a causar, al final del todo, un mal mayor que el del animal.
Con esto se pretende decir que zorros y humanos compartimos la misma naturaleza. A lo largo de los siglos, la concepción de este espíritu animal ha ido evolucionando. Así como la cultura occidental contempla al zorro como un animal astuto, protagonista de cantidad de relatos folclóricos y fábulas, la cultura oriental lo presenta de forma distinta. La primera vez que se menciona al zorro en una obra literaria fue en el 1100 a.C. en una de las odas de Shi Jing, un clásico de la poesía china. En ella, el zorro se presenta como un presagio de mala suerte. Un poco más adelante, en el libro de las montañas y los mares de principios de la dinastía Han, el zorro vuelve a aparecer, esta vez de forma distinta. El zorro de nueve colas hace su aparición. Quizás sea esta su versión más conocida, pues la mitología japonesa cuenta también con su espíritu zorro, que ha popularizado con diversos títulos manga como Naruto o juegos tan populares como Pokémon. De nombre Kitsune, este espíritu animal es algo distinto al que hemos visto. Sus habilidades son distintas, ya que pueden ver y oír cualquier cosa que suceda en el mundo, así como se les atribuye una sabiduría infinita. Se dice además que al adquirir su novena cola, su pelaje se vuelve blanco o dorado. En el año 100 a.C. se vuelve a mencionar brevemente a los zorros en el diccionario Shuowen Yesi de Su Shen, como criaturas cabalgadas por fantasmas a las que se les atribuyen propiedades farmacéuticas. Aunque también en el siglo IV de nuestra era se ha llegado a decir que se servían de cadáveres o calaveras para llevar a cabo su transformación. Pero en el primer periodo de la época Tang, la concepción de este ser comienza a cambiar hasta llegar a la búsqueda del consentimiento de los espíritus por medio de ofrendas de bebida y alimentos. Todo ello para, por fin, en torno al siglo XI, ganar tal prestigio de ser merecedores de un culto propio. De hecho, hay constancia de testimonios de la época Song sobre templos votivos en honor al rey de los zorros. Todo este recorrido nos lleva a la conclusión de que el culto al zorro fue muy popular en China, valorado de distintas maneras y en distintas épocas, pero sin llegar nunca a convertirse en una religión propia. De él nos quedan las historias y leyendas que con tanto mimo preservamos y de las que tanto se puede aprender. Al fin y al cabo, es una forma más de intentar entender esta cultura que tan lejana queda de la nuestra, pero que de ninguna forma hay que pasar por alto.